100 días de gobierno, ¿qué se puede destacar de 100 días a nivel nacional? E inmediatamente después, dígame usted, ¿qué se puede destacar aquí en Tlaxcala? Bueno, primero agradecerle a este medio que inicia, que arranca, que le deseamos todos los éxitos posibles de esta importantísima actividad de la comunicación a la sociedad. El presidente, desde que tomó posesión el 1 de diciembre del año pasado, él empezó a ver ya en los hechos que este país estaba deshecho. De entrada, a los expresidentes de la República les canceló las dietas que venían teniendo, los salarios ofensivos que venían teniendo los expresidentes de la República. Logró lo que había prometido, de que la Casa Residencial de Los Pinos se convirtiera en un espacio abierto que conociera al pueblo y que sea convertido en una parte del área de Chapultepec, en donde pueda toda la familia y todo el mundo que quiera visitarla, para que vea qué es o qué ha sido ese lugar donde vivieron los expresidentes de México. La opulencia total, ¿no? La opulencia total, que por ahí tenemos algunas cosas que se tienen que investigar, para dónde han ido a parar. El que para un importante número de personas que tienen alguna discapacidad puedan tener una beca. El que los alumnos de educación básica también sigan recibiendo un beneficio y puedan contar con lo mínimo para que puedan ser alimentados. En el campo, todavía los recursos están lentamente por bajar. Las reglas de operación todavía no las conocemos. Y esto nos hace que los campesinos estén un tanto nerviosos, porque lo que no quieren, que en este gobierno se caiga en lo que ha venido sucediendo años pasados, de que los beneficios, los fertilizantes y las semillas llegan cuando ya sembraron o cuando ya estamos para muy avanzada la cosecha. Fuera del aire le decía que tenemos información sobre 8 millones de pesos que se destinan para un cortometraje, diciéndonos que pues es la celebración de los 500 años de Tlaxcala, y la verdad es que a mí me da mucha vergüenza, porque tenemos al ganador de un Oscar en Tlaxcala, que desafortunadamente ya no vive aquí, él vive en Canadá, pero estará aquí, por cierto, la próxima semana, viene de Canadá, viene a visitarnos. Él ganó un Oscar, se llama Carlos Mendieta, no lo toman en cuenta. Ariadna Chávez, una tlaxcalteca que por 3 años consecutivos desarrolla un Festival Internacional de Cine Documental, tampoco la tomaron en cuenta, pero tiraron 8 millones de pesos. Y justamente, pues tenemos el saludo, un mensaje de Carlos Mendieta, un tlaxcalteca distinguido, un hombre que puede presumir de tener un Oscar en las manos, y quiero presumírselo al senador, porque es un hombre que verdaderamente merece ser reconocido por sus paisanos. Señor gobernador, no nos haga la grosería de tirar 8 millones de pesos, o así sea 1 millón o 100 mil pesos, en gente externa, cuando tenemos el capital, la calidad humana en Tlaxcala. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Mendieta, ganador de un Oscar en la última edición de estos premios. Hola, ¿qué tal, amigos de Tlaxcala? Un saludo y una felicitación a mi buen amigo Martín Rodríguez y a todo el equipo de En Línea, para que sigan haciendo un trabajo de periodismo diferente y crítico para el estado de Tlaxcala. Mi nombre es Carlos Mendieta y los invito a que todos los días en punto de la 1 de la tarde estemos en línea a través de todas sus redes sociales. Un saludo. Hace unos días, hablando de esto de seguridad, Aarón Pérez Carro, que se presume o cobra como secretario de gobierno, dijo que con datos objetivos, así lo dijo, con datos objetivos podemos decir que en Tlaxcala no hay crimen organizado. Entonces, los muertos, los que tienen el tiro de gracia en la cabeza, las mujeres quemadas, es solamente subjetividad. Parece que así teníamos que interpretarlo por parte del hombre que se supone es el más informado en Tlaxcala después del gobernador. ¿Usted comparte esta idea, que con datos objetivos no hay presencia del crimen? Mire, yo lo que, porque tuve la oportunidad de atender esta área de en la Procuraduría, sobre, o sea, haber sido responsable, segundo responsable de la Policía Judicial de ese entonces, ahora ministerial. Lo que no puede uno es querer engañar a la gente. Mire, la gente es tan inteligente, tan cercana a las evidencias,
que si uno les dice lo contrario, uno recibe el calificativo de mentiroso o de mentirosa. Lo más importante, hay que expresar nuestra cruda realidad. Para mí es mejor decir la verdad que tratarla de esconder, porque si yo la digo, quizá con la participación de los demás estaremos encontrando puntos de solución para que vayamos evitando esto. Usted ha escuchado seguramente a la izquierda en voz de José Isabel Juárez Torres, que ha dicho, le ha dicho al señor gobernador, el campo está abandonado, José Luis Ramírez Conde, no nos pelan. ¿Qué tiene que decir usted del campo? Porque usted sí lo conoce. Mire, gracias al creador y a, de donde vengo, de mis familias que pertenecen al campo, donde yo vivo, en Santa Inés de Cuescoma, ahí nací, ahí terminaré mis días. Conocemos muy de cerca lo que es el campo, lo que es el olor al campo, animales, al abono, la humedad. Yo creo que, repito, los que estamos en la política, lo que queremos para nuestro Tlaxcala y para la ciudadanía es, repito, seguridad. Necesitamos apoyo para el sector que nos da de comer a todos sin excepción, diario, mientras existimos, mientras vivimos, desde el hogar más humilde hasta el más potentado. Todo lo que se pone en su mesa diario es producto de la gente que trabaja en el campo o en algún área del sector agropecuario. Si no atendemos ese sector y no tenemos la autosuficiencia alimentaria, corremos el riesgo de que cada día las cosas se empeoren y sobre todo las consecuencias la paguen quienes menos la deben, que son nuestros descendientes y próximas generaciones. Hay muchos temas de qué hablar. Yo me brincaría a uno que a la gente le interesa. ¿Cómo está Morena en Tlaxcala? Porque, pues pareciera, se lo digo a título personal, pareciera que en el Congreso del Estado tenemos mayoría priista. Y hay que decirlo, solamente hay una diputada que entró plurinominal por poquito y el PRI no mete ni las manos. Sin embargo, pues mucho se dice en los corredores del Congreso, en esta 63 legislatura, que hay grupos que se están haciendo como pandillas, pero la realidad es que parece un jardín de niños, como que no tienen la claridad de lo que estos legisladores tendrían que hacer. Sé que usted es muy mesurado, sé que me va a responder de la manera más diplomática, pero al menos quiero saber qué opina el senador de esta legislatura en Tlaxcala. De entrada debo decirle que los que ahora son nuestros diputados locales, federales y senadores, pasaron por un proceso interno del partido, llegaron a ser candidatos y gracias al jale, a la presencia de estar en la boleta de don Andrés Manuel López Obrador, se logró que llegaran también ellos al cargo. En el caso del Congreso local, al principio efectivamente nos dimos cuenta de acciones que dejaron mucho que desear. Hemos platicado con ellos, yo respeto su investidura, el grado, su responsabilidad, etc. Sin embargo, como representante del partido, nos hemos reunido y les hemos pedido de que consideren que el compromiso que tienen y que llevan a cuestas es el mismo o paralelamente con el del presidente. Pero el presidente se comprometió a cumplirlo, está haciendo. Les hemos pedido que también lo cumpla. Ojalá, yo los convoco nuevamente para que le respondamos a la sociedad. Si quieren y queremos crecer, que sea demostrando trabajo y teniendo resultados. De lo contrario, nos vamos a quedar en el camino y yo, por experiencia, así se los he manifestado, pocos de los que empezamos de mi época, si es que no le digo que soy el único que ando todavía en las lides políticas, pero quienes se subieron al ladrillo, quienes no cumplieron, quienes no dieron resultados y que asumieron actitudes que denostaron la confianza ciudadana, no los veo por donde están. Que hagan carrera. Vamos a este mensaje que nos manda
José Antonio Álvarez Lima, exgobernador de Tlaxcala y actualmente director general del Canal 11. Una felicitación muy grande para Martín Rodríguez y todo el equipo de En Línea. Por sus antecedentes y trayectoria, Martín es uno de los periodistas jóvenes más interesantes e importantes de Tlaxcala. Yo creo que En Línea viene a llenar un hueco muy importante en la comunicación política, social, cultural del Estado, y le auguro éxito y muchos años de vida. Así que felicidades en estos primeros pasos que van ustedes a dar, y estoy seguro que encontrarán un nicho muy importante para fortalecer la libertad de expresión, para dar cabida a muchas voces, a muchos personajes, a muchas circunstancias que han estado ocultos de la difusión política, social y cultural del Estado. Así que En Línea esté en línea con lo mejor de Tlaxcala por muchos años. Felicidades. Bueno, pues eso fue el comentario, breve comentario de José Antonio Álvarez Lima, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya enviado esto, sobre todo porque pues son personajes que conocen perfectamente los medios de comunicación desde hace muchos años. Afortunadamente todo esto tuvo una evolución y ahora, pues quienes no logramos tener un medio de comunicación, aún así podemos opinar, aunque se enojen los funcionarios, aunque se enoje el gobernador. Lo importante es hacer crítica y autocrítica, y en esa autocrítica hacia dónde voy ahorita. Le preguntaba hace un momento qué viene para Morena, pero también qué viene para Joel Molina, porque pues muchas voces hoy lo atacan, muchos medios hoy pareciera que lo tienen como el enemigo público número uno, y eso me parece que ya obedece a una estrategia para debilitarlo. ¿Por qué? Pues porque después de que usted llegue al Senado, algunos estudios demoscópicos lo ponen pues ya compitiéndole a los más sonados, digamos, no voy a decir nombres, no voy a darles publicidad, pero a los más sonados ya les está empatando usted y lleva pocos días en el Senado. Díganos la verdad, ¿está interesado en participar en el 2021? Esa es una pregunta de Graciela Rivera, que si no se la hago me va a colgar. ¿Está interesado o no? ¿O va a esperar a lo que diga el pueblo, como dicen todos los políticos? Mire, primero, en Morena lo que estamos haciendo ya es formar las estructuras, formalizar las estructuras que van a ser responsables de la vida política del partido y seguramente del devenir del Estado. Tenemos 608 comités seccionales ya, pero nos falta integrar los 60 comités municipales de Morena, el Consejo Político y el Comité Directivo Estatal, que debe estar entre el 20 de agosto y el 20 de noviembre. Acá en Tlaxcala estaremos eligiendo el Comité Estatal a finales de octubre o principios de noviembre. Ese es el interés primordial del comité que encabezo y de un servidor en especial. Paralelamente, estamos haciendo el diagnóstico en todos los municipios por las aspiraciones que se han generado en todos los lugares del Estado, en todos los municipios. Bienvenidas las aspiraciones, se los hemos venido repitiendo. Lo único que les pedimos es que respeten los tiempos y las formas del partido, de que para poder aspirar a un cargo de elección popular no busquen ni padrinos ni madrinas en otro lugar, que busquen a los ciudadanos, que busquen y que ganen la confianza de ellos, porque aquí ante este medio que felicito y que le deseo igual que le vaya con muchos éxitos en los tiempos que vienen, públicamente manifiesto: en Morena respetaremos la voluntad popular, ni el dedazo, ni las imposiciones, ni los familiares, ni los amigos se va a permitir. Nos hemos ganado la confianza y el respeto, porque desde un servidor no tengo ni amigos, ni compadres, ni familiares en el partido, sino estamos respetando que la gente se dé cuenta que quien mandata en Morena es la voluntad popular. Si, repito,
Cualquier persona que aspira, desea algún cargo, bienvenido, pero que tenga como soporte la aceptación de su comunidad, de su municipio, de su distrito y del Estado. Y culminando para responder a la pregunta, ¿quién va a ser él o la candidata en Morena? Quien tenga esa aceptación social, esa aceptación popular, después de que se opte por alguno de estos dos métodos que en Morena se va a aplicar, el consenso o la encuesta. Seguramente va a ser la encuesta, seguramente va a ser la encuesta, porque no todos estamos convencidos y reconocemos quién es el que puede tener mayores oportunidades. Desde luego que si las condiciones como se están dando, yo también soy uno de los que pueda participar, lo voy a entrar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que alguien va a ganar, hombre o mujer. Y si fuera no Joel Molina, respetaré también escrupulosamente y respaldaré con todo a quien sea el triunfador de una consulta que se le hace a la ciudadanía en general. Ese es mi punto de vista. Fuerte declaración la que hace el senador Joel Molina. Los padrinos son los ciudadanos. Aquí no hay otro padrino. Aquí no va a haber dedazo. Aquí no va a decidir nadie. Aquí no estamos como, a ver, en mi rancho, quiero, a ver, ¿quién me va a obedecer? Hay un diputado, y después de diputado, ah, ¿qué fue? Ante secretario de turismo, mándamelo de gobernador, porque como no tiene trayectoria, pues ese es el que me va a obedecer, y ya vemos las consecuencias, que el secretario de turismo, después diputado, con absolutamente nada de trayectoria, está matando Tlaxcala, está matando al campo, bueno, por su culpa, porque así se lo digo, hay inseguridad, pues no hay tablas, y precisamente como no hay tablas, pues hay una falta de gobernabilidad. Si le parece, vamos a un comentario más del doctor Mauricio Merino Huerta. Este sí se lo quiero presumir. Mauricio Merino Huerta es hoy por hoy una de las voces más importantes en el plano nacional. Es articulista del Universal, es un hombre que destaca por ser escritor, pero también es un hombre que seguramente usted lo va a recordar porque en aquellos ejercicios en donde la democracia imperaba y se sentaron todos los candidatos, obviamente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Pepe Mid, pues después de esos ejercicios había una mesa de análisis, la más importante la llevaba Broso, Víctor Trujillo, como usted lo quiera llamar, y en esa mesa estaba justamente este señor Mauricio Merino Huerta, que nos hace llegar este mensaje y del cual le agradecemos muchísimo. Vamos a escucharlo. Soy Mauricio Merino. Quiero enviar este mensaje para desearle el mayor de los éxitos a En Línea. Es un programa nuevo que será dirigido por un extraordinario periodista, Martín Rodríguez. Tengo la mayor esperanza de que este nuevo espacio dedicado a la tarea social, al compromiso democrático en Tlaxcala, tenga el mayor de los éxitos y que lo tenga no solo allá, que lo tenga a nivel nacional. Mis mejores augurios y un abrazo, Martín, con mucho afecto. Bueno, él fue Mauricio Merino Huerta, le digo, uno de los hombres pues más importantes en la comunicación y obviamente en las letras de México. Sé que tiene su tiempo bastante limitado. No quiero despedirme sin primero agradecerle muchísimo por aceptar esta invitación, que podamos tener esta reunión, pues no solamente entre dos, sino con quienes nos siguen, con quienes nos acompañan, pero sobre todo para mantener el contacto con la gente, porque es tan alta la expectativa que se tiene en Morena, que en un análisis crítico y autocrítico, me gustaría que usted me dijera, ¿le alcanzará a Morena para la próxima elección? Sí, mire, en política es una actividad en donde tiene varios matices, varias formas, lo que nosotros tratamos de cuidar el fondo. Es natural, muy natural, de que se den los jaloneos, los pellizcos, los puntapiés debajo de la mesa, etcétera, por querer empujarse uno al otro. He tratado, lo voy a seguir haciendo porque nos conjuntemos todos, nos reunamos todos, veamos todos, que quede en aquel o en aquella
que no entienda que la unidad es lo que nos interesa para salir adelante. El presidente López Obrador tiene confianza en nosotros, nos conoce a todos y cada uno de los que tengan el interés de levantar la mano. Y él confía de que no propiciemos cosas que dejen mucho que desear. Él quiere a Tlaxcala, estima a Tlaxcala y sé que nos va a ayudar a Tlaxcala, pero necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, sí nos va a alcanzar. El interés de un servidor es de que la mayoría de presidencias de comunidad las ganemos. La mayoría de ayuntamientos, la mayoría de diputaciones o de espacios, distritos electorales, locales, federales, y obviamente vamos por la gubernatura. Quien sea, joven Martín Rodríguez, se lo digo viéndolo, no tengo un interés personal, el interés es que le vaya bien a Tlaxcala, con quien sea, hombre o mujer que tenga como premisa que necesitamos rescatar a este estado de la pobreza en que se encuentra, de que no simulemos, de que no veamos intereses de familia o personales, que pensemos el interés primordial que es el de la gente. Y si ese es ella o él el que nos va a ayudar, bienvenido y en buena hora, lo respaldaremos. No nos queda otra alternativa para que podamos llegar a eso, de que si nos alcanza, nos va a sobrar. Mire, justamente hablábamos de esto y me llegan mensajes, me imagino que es gente del magisterio, le preguntan a Joel Molina, senador, ¿qué va a pasar con el magisterio en Tlaxcala? ¿No hemos recuperado nuestras plazas? ¿Alguna respuesta para el magisterio? Es un factor importantísimo en la elección. Mire, vengo de una reunión con un grupo de maestros de telebachillerato comunitario. No tienen seguridad laboral, no tienen prestaciones, no tienen... y tienen un bajo salario. 3,800 quincenales ganan y están en las comunidades más alejadas. No les hace caso nadie. Entonces ya me puse de acuerdo con otros legisladores que tienen el mismo problema en sus estados, que es en todo el país, y tenemos que empujar. El Colegio de Bachilleres, los CECITES, que tienen un problema porque si bien se resolvió de manera paliativa el que le siguieran pagando, no tienen esos dos subsistemas con que se les pague el aguinaldo y el ISR que implica este beneficio. Con los senadores de la República y la Comisión de Educación estamos empujando para que no tengan ese problema. En el caso de los maestros que fueron cesados, les he dicho y les he pedido que por favor tengan confianza. Todavía ni en Tlaxcala ni en ninguna parte se ha logrado que se toque este tema, pero no quitamos el dedo del renglón y yo tengo la certeza de que van a regresar a sus labores. Tengan confianza, por favor, maestros. No es una cosa tan sencilla, no ha sido una cosa tan fácil, pero estamos empujando en ese sentido y tenemos que sacarlo. Entonces, los problemas que tienen los diferentes subsistemas educativos en el estado de Tlaxcala y que han llegado a Morena, o que los conozco, me los planteen o no me los planteen, ahora que estamos en el Senado, es mi obligación moral, política y educativa de que los apoyemos. Hay un programa de los maestros que atendían inglés en educación básica. Son 140 maestros que están suspendidos, no tienen sueldo, ya no fueron contratados. ¿Cómo los vamos a dejar? En el país son cerca de 50,000. Entonces, los senadores estamos haciendo lo propio para que estos compañeros puedan tener la contratación correspondiente, los salarios y las prestaciones que merecen. Estamos en eso también. Por lo pronto, lo despido. Le agradezco muchísimo que haya aceptado acompañarnos. Hay preguntas en el aire todavía, pero esas las dejaremos para otra oportunidad. Lo dejamos para que vaya a atender su labor como senador y sobre todo porque sabemos que en este momento lo están buscando varios grupos pues para atender temas pendientes en Tlaxcala. A falta de gobernador, tenemos que buscar al senador. Nos despedimos del senador Joel Molina, estamos en contacto, no nos tardamos nada, unos segunditos y rezamos prácticamente para despedir. Felicidades, Martín. Muchas felicidades, gracias. Felicidades, Martín. Mi línea tiene para mucho. Esperemos que sí. Muchísimas que sea un buen padrino. Muchísimas gracias. De siempre he creído, amigo Martín, que tus naturales aptitudes de comunicador requerían de un espacio libre e independiente de presiones y encomiendas. Me parece que en línea tu nueva plataforma informativa
le dará un impulso muy importante a tu carrera periodística y a tu consolidación en el medio como un informador crítico, sí, pero equilibrado, confiable e imparcial. Celebro de verdad tu valor y tu audacia, y estoy seguro que el éxito habrá de acompañarte. Un abrazo, Martín, y otros más para quienes te vayan a acompañar en esta nueva tarea que te has impuesto.